Bienvenidos amigos de Moto1 Pro, estamos con la Yamaha MT-10, vaya pedazo de moto. Ya sabéis que esta moto proviene de la Yamaha R1, tiene toda su tecnología y si bien no tiene los 200 caballos, llega hasta los 160, están muy pero que muy bien repartidos. Antes de nada hay que explicar que por supuesto no lleva los semimanillares de una R1, lleva un manillar alto, pero el resto es lo que ves, es lo mismo, el mismo chasis, una pipa de dirección que es realmente asombrosa. Os preguntaréis, pero ¿cómo va esta moto? Pues es un auténtico cohete. Tiene tres modos de motor para funcionar, el uno que yo llamaría track, el 2 lo voy a llamar road o street y el 3 que sería rain. La verdad es que para rodar por carreteras, que es para lo que yo creo que está concebida esta moto, para carreteras de curvas, lo más adecuado es el modo 2, el modo street, porque el modo 1, el más potente, el que te da toda su chicha, es quizás más para circuito. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque entra la potencia muy a lo bestia y estás pendiente de ello. Sin embargo, en el modo street, la potencia entra como tiene que entrar. En algún momento puedes que notes la intervención de la electrónica, pero siempre a tu favor y para hacerte un favor. Como ves, es muy, muy cortita entre ejes y eso le hace una moto muy reactiva, tanto en ciudad como en rotondas, como en los puertos de montaña, que es a donde vamos. Es donde te vas a pasar muy bien con esta moto. Carreteras de poca, media y alta velocidad. También es verdad que en las autovías y autopistas tienes dos límites. El primero, a la vista está, no tienes ninguna pantalla y a partir de 120-130 km por hora vas a iniciar una pelea que vas a acabar perdiendo siempre. Por eso yo le pondría una pantalla un poquito más alta si le vas a hacer más de 100 km en cada una de tus salidas. También ocurre que cuando vas en curvas de alta velocidad, en autopista, en autovía, y pillas algún batén, algún bache, pues no puedes evitar que se mueva un poquito. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, es muy cortita. Pero el amortiguador funciona tan bien y la horquilla también, que enseguida se mete en vereda. Hablando de todo esto, vamos a un poquito de la posición de conducción. Como podéis ver, es muy natural. Yo mido 1,78, 1,79 en la mili, pero 1,78. Y la verdad es que me cae como un guante. Como podéis ver, es natural la postura. No están ni muy atrasados ni muy levantados. Para una conducción normal en el día a día es muy, muy, muy llevadero. Y lo mismo hablo del manillar. No vas cargando, no va el culo arriba y el peso sobre las muñecas. Así que en ese sentido es muy agradecido. Como podéis ver, los espejos apenas sobresalen por los puños, con lo cual se ve bastante poco. Es más, lo que te ves es los hombros o los codos más bien, y cuando quieres ver lo que hay detrás los tienes que meter un poquito y tal. También es verdad que si te vas a meter en pista los quitarás. También hay cosas que no nos gustan de esta moto. ¿Y qué podía ser? Pues mira, no es de recibo que una moto de 16.000 euros casi, que tampoco es mucho dinero para lo que da esta moto, tengas aquí el cable del embrague. Ya que tenga cable de embrague es una cosa rara, pero un cable del embrague que te impide meter la llave, que a mí no me molesta que sea llave, casi prefiero que sea una llave a que sea la de bolsillo, porque esas me las no sé lo que pasa todavía con eso. Pero esta llave me molesta, tengo que apartar esto, meterlo. La verdad es que no. Mira, estoy viendo aquí preload, son totalmente regulables las suspensiones, en compresión, en extensión, en precarga, tanto las horquillas como los amortiguadores. Funcionan bien. Funcionan de maravilla. Esta moto está tarada ya para nuestro peso y la verdad es que no hay ninguna queja. Y dirás, ¿y entonces qué me da la versión SP si tiene el mismo motor? Pues mira, lo que te está dando es estas suspensiones pero controladas electrónicamente. ¿Qué significa eso? Pues que la moto va pensando por ti cómo tiene que ir el tarado en ese momento, según lo que le estás pidiendo, según tu grado de inclinación, según cómo le estás dando al gas, por la IMU inercial, etcétera, 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 etcétera. ¿Tiene quick shifter? Sí, lo tiene, pero solo para arriba, solo para subir marchas y no para abajo, cosa que se puede echar de menos. Aunque bueno, yo personalmente en la reducción de marchas prefiero siempre el uso del embrague porque te ayuda a regular el freno motor en según qué necesidades y para subir, sí, por supuesto, es una gozada ir empalmando marchas, pip, 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 y funciona pues como las motos de MotoGP que escuchas en la televisión, te lo vas creyendo. El motor estira desde abajo, tú estás en una parrilla de primera en un puerto de montaña y desde abajo te va a sacar ¡pum! Con todo su grunt para arriba y sin miedo de que se vaya atrás. ¿Por qué? Porque está el control de tracción actuando, tiene tres niveles, TC1, TC2 y TC3. Pero es que está llena también en medios y también en altos, la moto no se acaba. ¿Sabes ese sonido
que hacen las máquinas de coser industriales o las ametralladoras esas que disparan mil disparos por minuto, pues más o menos ese es el sonido, es adictivo y lo único que te empuja es a montar y a montar más y a seguir acelerando. Es una moto de la que no apetece bajarse, salvo si llevas ya un buen puñado de kilómetros. ¿Por qué? Porque este sillín, aquí donde lo ves, es bastante, bastante duro y acabas con el pandero resentido. Y hablando de ello, ¿veis aquí esta jorobita? Bueno, puedes pensar, bueno, es mona, tal, me ayuda a apoyar el culo en las aceleraciones, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este asa? Este asa es para homologación para que no haya unas asas para que el pasajero se agarre, pero es realmente feo y se pone en medio de este almohadillo, no tiene ningún sentido. Igual que estas piezas de plástico, que son un poco endebles y que desmerecen el conjunto de una moto que, por otro lado, está muy bonita en estos colores, de combinación de un gris apagado con el naranja fosforito de las llantas. Es muy, muy, muy agradecido y resiste bien el tema de los mosquitos, que no está tan bien, si os fijáis, en el tema de las rejillas. Cuando vas a toda pastilla por las carreteras del señor, pues luego ¿quién lo limpia? Bueno, básicamente esto es lo que tenéis por 15.800 euros aproximadamente en Yamaha. Una moto fantástica. Street Fighter, Hyper Naked, como lo quieras llamar. Lo que es una gran motocicleta de la que no te vas a cansar. Los frenos, vaya frenos. No se cansarán, no te cansarás. ¿Te lo crees? Os estoy mostrando la moto aquí en el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá. Y como podéis imaginar, no es su terreno favorito. La verdad es que por motor y por suavidad funciona muy bien y la primera, aunque es una primera bastante larga, se defiende muy bien en el tráfico, pero ese no es el problema, sino el radio de giro. No gira nada. Con esto difícilmente puedes ratonear entre los coches. Y bueno, básicamente es lo que es esto. Una máquina de divertirse. Una moto muy especial. Desde luego es un peligro si quieres mantener todos los puntos de tu carné. Pero si decides meterte en un circuito y probar unas tanditas, cómo va tu MT-10, vas a rodar mucho más rápido de lo que te imaginas. Chao, chao.